¿Y cómo están, parcerísimos? Les habla Snape Plissken. Vamos a comenzar con esta tanda de videojuegos. Hola Raquelita, hola Dani, hola Cristian, ¿cómo vamos? ¿Qué me cuentan, muchachos? ¿Cómo están, Ya les mermo parcerísimos? aquí. Les habla Snape. Tengo que mirar aquí también a ver cómo está saliendo todo. Espero que la estén bien, espero que la estén pasando chévere, espero que esté escuchando súper bien. Me tocó volver a cuadrar todo de última hora, muchachos, se me descuadró el OBS. Gracias Iñaki, le pedí ayuda a él y volví y me pasó a la configuración. Entonces, muchachos, vamos a empezar. Vamos a empezar con Metal Gear Solid. Vamos a continuar de donde nos quedamos. Y después seguimos con Crash Bandicoot, pero el CTR, el de carritos, el de competencia. Así que, muchachos, pónganse cómodos, que ya vamos a empezar. En el juego de Metal Gear no puedo poner música porque lo pienso subir a YouTube para continuar la historia. Y en el de CTR va a colocar algo de música, así que no se preocupen, listo. Angie acabó de llegar. Saluda, Angie. Hola chicos. Bueno, espero que esté escuchando. Está escuchando bien. Entonces vamos a iniciar esto. Se va a colocar el jueguillo. A ver, para seguir donde nos quedamos, ¿no? A ver, ¿cómo la han pasado? Esta tarde, ¿cómo la pasaron? Si el audio del juego está muy alto, me avisan para bajarle un poquito. Bueno, pero lo dejé como en 30 para que el de la voz, pues, como no quede como muy, muy apagado. Bueno, más bien el del juego no quede muy apagado. Voy a continuar con Metal Gear Solid 1. Me conseguí otra ISO, se ve mucho mejor. No lo voy a volver a empezar porque sé que se van a aburrir otra vez, volver a recorrer todo el juego en la primera parte. Entonces vamos más bien a seguirlo de donde nos quedamos. ¿Listo? Entonces vamos a continuar aquí. Load game. Bueno, nos hemos quedado en esta parte, ¿no? Te toca ir a colocar unos explosivos. Si el audio del juego está muy duro, me dicen, por favor, de una vez que sea rapidito para poder mermarle y todo, bueno. Hola Raquelita, hola Dani, hola Jesús, hola Cris, Hola Jesús, ¿cómo vamos? hola Iñaki. Hola y amigo Iñaki. Bueno, vamos a continuar. Dice Dani, me siento en el cine esperando con música. Ahora pon anuncios de para tener la experiencia completa. Jesús dice, hola tíos. Llegué desde la música de fondo. Oh, Metal Gear, dice Dani. ¿Sí está escuchando bien Angie? Conseguimos otro micrófono más, un poquito mejor. Entonces a ver cómo nos va con este, listo. Eso sí tengo una mano de cables por todos lados, pero bueno, no importa. Voy a traerles una experiencia. ¿Cómo ven el layer que le colocamos? ¿Cómo ven todo, muchachos? Espero que alguien se suscriba o que más sí, que alguien se suscriba. El juego dice Iñaki. Listo, entonces lo voy a poner un poquito, una pausa aquí. Y voy a poner entonces el juego a 20. ¿Listo? Ya me acerco más. Voy a poner el juego a Pienso que estoy 20. al lado de él. Voy a ponerlo a 15. De una vez. Pongámoslo a 17. Ahí como por. Ni para el Dios ni para el diablo. Préstame tu tableta. Hola, Alejito. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola Alejo, hola mi muñequita preciosa, mi Alejita. Bueno, vamos a mirar cómo quedó. Ustedes saben que se mutea es porque tengo que pasar de una ventana a otra. A ver, listo. Voy a bajar entonces otro toque. Y creo que quedó muy fuerte.
Ah, no, porque igual yo lo estoy escuchando por los audífonos. Tampoco. Listo. Me avisan, por favor, cómo quedó. Dice Dani, en aquellos años no pasaba de 480p. Sí. Y uno ya veía las gráficas súper chingonas. A ver, don Patrón Iñaki, ¿así te gusta el audio del juego o no? Usted es el presidente de ARMS de Kenneth Baker, ¿no? Tranquilo, he venido a salvarle. No, no lo toque. C4. Está perfecto ahora. Gracias, ah, listo. Iñaki. Gracias, Iñaki. Sí. Usted debe de ser ese del que el jefe no para de hablar. Chris dice todo va bien. Revolver Ocelot. Bueno, si empieza a ir como a tirones, ya es el emulador, bueno, porque la ISO está perfecta. Yo la ensayé ayer, que la descargué y está bien. Ahora veremos si está a la altura de su leyenda. Eso o el procesador del computador. Ahí sí me disculpan. Dice Dani, don patrón, igual a jefe, igual a jefe. Más que suficientes para matar cualquier cosa. Ahora le mostraré. Más chicos, ¿qué hicieron hoy? ¿Ya están bien preparados para la maratón? Espero que sí. Nosotros también estamos con muchas ansias porque no hemos hecho uno así un directo así de largo. No, es la primera vez. Entonces. Yo siempre me voy con estos para ver los cables. Esconderse no le ayudará. Yo me... Este hijo de madre. Este berraco es fácil, lo que pasa es que corre mucho. ¡Ay! Vuelvo a venir. 8 horas de directo, qué pasada. Ese quieto, hijo de madre. Chalachasca. Chalachasca. Estoy igual. Hijo de madre. Me pondré un audio de Fórmula 1 durante la pelea. Y aquí dice, no, no se me... solo cuando se pare. Alejo dice, yo sé que puedo durar todo el directo. Gracias, Alejito. Gracias, chicos, por estarnos ayudando. Por estar aquí con nosotros. Me volvió, las pueden creer, ¿no? Hijo de madre. Ustedes entienden. ¿Qué pasó? ¿Por qué no saca el arma? Vaya, no. Quédate quieto, hijo de madre. Dice Alejo, ahora sí amanezco. Y aquí dice, déjate el ratio puesto, así te curas auto. Este hijo de madre. Se me fue. Ah, está fallando el berraco emulador. La verdad es que solo tengo una ración nomás. Ese quieto.
pasada. Dice Jesus, aquí valiendo verga en los videojuegos, qué pena, es que hay unos mensajes que no sé por qué no aparecen con ellos. Este hijo de su riata. Perro, se me fue. Me falta poquito, pero no tengo munición. Pero para qué, ¿a dónde disparo? No sé qué hay quieto porque este hijo de madre aprovecha el rebote de las balas. Falta un toque para quebrarlo. Ah, pendejo, pero mira si carga. Un momento. Se me fue este. Ya, listo, bien. Dice aquí, dispara solo una vez. Nunca le vas a poder dar más de una bala. Hace mucho que no me enfrentaba a nadie tan bueno. Ya lo quebré. Me dejó en vista. Debe ser muy ocupado. Debe estar jugando. My hand. Debe estar jugando. Dani, yo solo espero que la rata de las tarjetas haga su aparición. Y aquí dice, baja el juego. Ya, ya lo ojo, espérate un momentico. ¿Quién eres? Ay, Dios. Gracias. No tengo nombre. No tengo nombre ni dueño. Este exoesqueleto. Si sí, le presionó, creo que estar el. Se quita la cinemática. Entonces me toca dejarlo con la cinemática hasta que vuelva otra vez a arrancar a jugar para poderle bajar al juego. Pucha, ese emulador sí está muy paila. Me ha tocado buscar otro emulador de Play 1. ¿No pudo leerle? Sí, se oye a tirones la voz. Implantes quirúrgicos cerebrales. ¿Implantes quirúrgicos? Un tipo de aislamiento psíquico. Todo el que conoce los códigos secretos los tiene. Incluso el jefe de ARPA. Él también. Pero el jefe de ARPA dijo que Mantis obtuvo su código leyendo su mente. ¿Estás seguro de que entendió bien? Sí, seguro. En ese caso, ¿cómo consiguieron su código? Nunca me entrenaron para resistir la tortura. Parece que se ha divertido con usted, ¿no? No es humano. Y sé que ha disfrutado de cada segundo. ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me lo rompió. Gracias, gracias a esas 8 personas que están ahí en el directo. Muchas gracias por el apoyo. ¿Es usted divertido? ¿Y el jefe de ARPA está bien? ¿Ha muerto? ¿Qué? No es posible. Eso no es lo que prometió. Nada, aprovecho para decirles, muchachos, y corregir lo que dije en el anuncio de la maratón.
Nuestro amigo Iñaki, o sea, de Snake Place, él se va a unir con nosotros a las 3 de la mañana, hora de Colombia, o sea, a las 2 de la mañana, hora México. Bueno, que serían como las 9 de la mañana, hora España. Corrijo yo eso ahí. Ah, no, es un berraco emulador, suena horrible. Que yo ayer probé la ISO y estaba funcionando bien. Puede ser el emulador, como puede ser el PC que está molestando porque nos dio mucha guerra. Tiene todavía las llaves. ¿Llaves? Para anular el código detonante. Oye, que usted las tenía. No, ya no es así. ¿Eh? ¿Quién las tiene? Los terroristas. Sí, dice Alejo, ese era el original de los, ¿verdad? Entonces, un soldado al que metieron en prisión. Dani dice, en realidad, debe de ser. Dijo que acababa de alistarse con la nueva reclutada y la metieron en prisión al stand sin pagar si abate de Metal Gear 2. Haces de Metal Gear 2 y de Metal Gear 4. Queremos directos largos. Queremos directos largos. Ahí tienen directo largo, muchachos. Y cada vez que vamos a terminar, por ahí alguien, la pervertida mayor empieza. Ay, no. Una horita más. Otro poquito. Sí, sí. Entonces, por favor. Me disculpo por el audio del juego. Ahí sí no es culpa mía. Sí, está en cinemático. Igual ahí pueden leer. Vayan entendiendo. Aunque hay un pedazo que está tapado por el layer, pero bueno. Un poco excéntrico. Si hay alguien capaz de descubrir quién es el no es capaz de hallar una solución. Alejito dice, pero Chiliquín tiene miedo. ¿Sabe cómo destruir Metal Gear? ¿Dónde está ese Emmerich? Bien, y creo que está preso en alguna parte del edificio almacén de cabezas nucleares. Tiene el ADN de Big Boss. Comprendo, pero ¿por qué Metal Gear? La era nuclear acabó al final del milenio. En el CTR sí me toca dejarle por allá 5 el audio, porque es que el audio de ese juego sí es muy alto. Y ahí sí puedo colocar musiquita. La cantidad de combustible y plutonio nuclear usado aumenta incluso hoy. Escuche, ¿ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No. Bidones y bidones. Oye, Dani, y muy cierto lo que el video que tú me mandaste. Lo que dice Dross es muy, muy cierto. Por eso nos pasamos a Twitch. Bueno, hasta el momento va estable la transmisión, está en verdecito el bombillito, así que no hay problema. El problema es el emulador que está fallando. Además, cada año se registran varios kilos de masa. ¿Masa? La que crees de la cera, Melanie. Ah, sí, no más ella. Un gran y bien organizado mercado negro en material nuclear. Don Jesus. Acuérdate, Raquelita, que ahoritica, después de que terminemos con Play 1 y Super Nintendo, y de pronto algo de arcade, vamos a empezar con el Play 4, o sea, me tienen que esperar ahí mientras yo organizo todo en el Play 4. Y vamos a jugar de las tofas. Pero modo historia. Modo historia. Yo ya lo he jugado normal, le voy a aumentar una dificultad más, porque tampoco soy tan pro de aumentarle a las últimas dificultades. Me hincha las bolas ese audio tan pecueco. Se refiere a Metal Gear. Sí, sabe, nuestra industria sufrió un duro golpe a causa de los recortes del presupuesto militar debido a estas cuestiones. Se habló mucho sobre fusiones y subvenciones entre los grandes aplicados. Que la pena es que estos berracos hablan y hablan mierda todo el rato. Entonces no toca chuparnos ese audio tan pecueco. El sistema Metal Gear fue nuestra última oportunidad. Por eso insistimos en desarrollar Metal Gear como un proyecto negro. Si alguien me quiere recomendar un emulador mejor de Play 1, por favor, se los agradezco. Yo utilizo el PSX versión 1.13. Dani dice, Solid tiene genes. Genes es con G. Dominante. Escribo genes con J.
dominantes de Big Boss y Liquid, los recesivos. Menos mal, o sea que tú escribes cajón con G, ¿sí o no? No es cajón, sino cagón. Mire, esto es lo que quería. Alejo dice, porque Liquid es el ID de Metal Gear. La unidad principal fue destruida por los disparos. ¿El AI? Esta es la el única AI, copia que queda de los datos. ¿Por qué es el AI? Porque está pequeñito y además está en 1984. Dani dice, Ocelot pierde el brazo y Metal Gear Solid 2 y se pone el de Liquid. Alejo dice, ya no podrá matar al ganso. Qué pervertido, Sole. Ah, ese audio está muy pecueco. Dice Alejo, pobre Ocelot, se volverá loco. Sí, de las. Ah, bueno, entonces, ¿qué tienes que quedar? Debes quedarte, señora Raquel. Dani dice, y es como que con el brazo en Liquid controla a Ocelot, pero no. Ocelot finge eso. Alejito dice, rayos, he sido engañado. Dani dice, siempre ha sido él. En resumen, mal y pronto es eso. Alejo dice, Daniel, ¿podrás decirme la cartelera de esta noche? Dani dice, lo de genes es por escribir rápido, no recordé que era con G. No te ya. Y no se entiende. No me la sé, Alejo. Sí, no se entiende. Ah, que no se entiende, dice mi mamá. Sí, no se entiende el... ¡Hola, mamita! La suegrita, no se entiende el audio del juego, ¿no? Me toca mirar. Ahora ya aguantes en eso que ya... No sé si es el PC o el ISO o el emulador. ¡Mami, soy famosa! ¡Qué demonios! Pero ¿quién es la que está? No sé qué era la chica. Coronel, ¿me escucha? Aquí se escuchó mejor. No lo sé, no me mienta. Parecía otro ataque al corazón, pero... ¿Algún tipo de veneno? Bueno, hay drogas que en grandes dosis pueden causar un ataque al corazón. Por ejemplo, hola, el cloruro amores, potásico sí, o los dióxidos. Pero no lo sabremos hasta hacer la... Hoy me toca bajarle un poquito a las groserías porque ya mi suegra esta mañana me regañó. Quiero que usted y Meryl trabajen juntos. Raquel te dice, hola, mami de Angie. Raquelita dice, soy póngase famosa, dice. Con ella. Ja, se Snake, mamó. Desde allí llegan muchas hola, mami de Angie. Debería funcionar si sí, ya me di cuenta. Gracias, mami. Pero la gracias, normal gracias. Es imposible. Intenta alejarte de ese área. Snake, tocó. Trate de concentrarse. Sí. Me tocó decir, en vez de... ¡Uy, jue madre! ¡Uy, recorcholes! ¡Zambombas! ¿Un miembro de Foxhound? No. ¿Estás segura? Sí. No tenemos nada así en nuestra unidad. Este es un sexo abierto. Snake, confía. Ah, qué pendeja con esto. Dice Dani, ahora se escucha mejor, dice mi mami. Y Dani dice, ¿ya lo regañaron? Bueno, voy a poner pausa para bajarle entonces el audio al juego. Y Iñaki me dijo que se lo bajara a 10. Sí, a 10. Entonces, están 17. A 10. Yo no le puedo bajar más, hermano, porque entonces, ¿qué? No se oye nada. Dice Dani, ya se habían tardado. Ja, yo cada rato lo regaño, Dani. Pero no me hace caso. Sí, se escucha mejor, jajaja, ja, ja, dice mi mamá. Vamos a guardar acá. Snake, no puedes usar el radar en esa zona. De ahí surge algún tipo de interferencia. Sí, ya sé que este radar en esta época era una mugre completa, no sirve para un carajo. Lo que está molestando va a ser el PC, ya me di cuenta. No es el emulador ni la ISO. Yo siempre acostumbro utilizar térmicas acá para mirar qué por ahí. Aunque creo que no hay nada, sino creo que hay algunas cajas. No, no hay nada. Dice Dani, así está mejor el audio. Listo. 6-4 no tengo.
Granada detonadora. No sé qué significan estas letras. Dice, con este audio parece... Ah, YouTube PH. No sé. GP. Ni idea. No sé. ¿Quién es Grillo? Alejo. Ni idea, Alejillo. Esta está bloqueada. No sé por qué siento tan pesado el personaje. No tengo ni una berraca bala. No tengo balas. Bueno, son las 9:43 acá. No sé cuánto llevamos de directo. Que no tengo la visualización del... Está molestando mucho. No sé que no haya cargado. Nada famas. Sí, no hay, hay una forma, pero no sé. Me olvidó cómo era la vuelta ahí. Corra, 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 papá. Estás acá, vete acá. Aquí no hay nada. Se nota un poquito lento el este. Vamos a B1 o A1. Alejo dice... ¿Y ahora qué es? Listo, Alejito, gracias. Jesús dice 58 muertes más. Ya me aburrí de jugar con esta división. Toda caca. Bueno, Dani dice: jeje, hoy estuve probando el emulador de PSP en el celular y en el momento me va bien. A lo mejor me animo con el GameCube. Con la GameCube. Esto. Después no me haga escándalo este año. De Jesus juega otra cosa. Sí, Jesús, no te amargues. Vive la vida. No mentiras. Hola, Isaac. Bueno, ¿cómo aquí estás? Hola, Isaac, ¿cómo vamos? Aquí viene algo que no me acuerdo mucho. A ver, creo que era... No, era este. A pesar de que los soldados Jeroma están... A ver, espera, porque esto no me interesa. Era 140.15, si no estoy mal. La de la vieja. Y lo mató. Sí, era esta, 140.15. Realmente me impresionó la manera en que logró escaparse de ahí. ¿El que estaba en prisión? Es usted Meryl, la sobrina del coronel, ¿no? No es él. ¿Quién es usted realmente? Soy Yo tu papá. Soy el idiota que su tío ha enviado sin ayuda a este maldito lugar de mierda. ¿Ha venido usted solo? ¿Quién se cree que es? ¿Una especie de superhombre? No quiero sermones. Es usted igual que su tío, ¿sabe? ¿Cómo es que conoce a mi tío? Me encabrona que el audio esté mal del, no del juego ahorita preciso cuando estaba haciendo directo. ¿Es usted, ayer lo miré y lo probé y estaba súper bien. Sí. Así es como me llaman algunos. De pronto por lo que tengo tanta vaina en pantalla que... El PC va un poquito lento. No estaba segura de que fuera uno de los buenos. Yo sabía que usted sí. ¿Cómo? Son sus ojos. ¿Mis ojos? No son ojos de soldado. Son ojos de novata, ¿no? No, son unos ojos preciosos. Unos ojos compasivos.
justo lo que esperaba del legendario Solid Snake. No estará intentando seducirme, ¿verdad? Madre, ¿qué dicen? Maldito lugar de mierda. Mami de Angie regaña al mono del juego. No creo lo que dice. Dígame, ¿por qué se sorprendió tanto al verme la cara? Sí, sí, exacto. ¿Vamos por esas 24 horas? No, por empezar, ahí vamos por las 9. Si se suscribe gente hoy, si llegan donaciones, de pronto lo pensamos para hacer una de 12 horas. Por ahí después de pronto una de 24. De pronto hay que ver cómo se comportan ustedes, muchachos. Y ahí aprendió su yerno, dice Dani. ¿Qué pasó exactamente aquí? Lo siento. No, ¿o sí? No, a mí las groserías me las enseñó mi mujer. Ah, sí, ¿cómo es? Es más grosera que yo. No creo que sea. Delante de la mamá, ¿sabes? Perdón, madre. Y aquí es, ¡ah, pero qué era! O sea, riega acá. Mentiroso. En este lugar realmente no se desactivan armas nucleares. Esta base es propiedad y está dirigida. Anoche estuvimos descargando la música. Esta es una base civil. Y estábamos buscando las canciones de Raquel. Las de Rata Blanca. Pues allí se puso a buscar unas del Mago de Oz. Y hay una tonada del Mago de Oz que nos recordó a Iñaki. Después te digo cuál es, Iñaki, que quedas como volando. Dice Dani, soy mini Judas. Grosera, me dice Raquel. Pero no sé yo. Hola, José. Hola, Josecillo, ¿cómo vamos? Angie toda grosera. Esto huele muy mal. ¿Qué cree que quieren los terroristas? Yo no soy grosera. No estoy segura. Isaac dice, Alejita ya va perdiendo. Sí, hola, Alejita no ha entrado, ¿no? Ah, qué mamera ese audio, me enferma. Dice Cristian, como siempre, Isaac. ¿Cómo le va? Ha muerto. ¿Qué? El corazón, igual que el jefe de ARPA. ¿El jefe? Uy, que sonó. ¿De un ataque al corazón? Sí. Estaba alguna. Dice Dani, no es grosera, es sádica. No, pero supéralo, Dani. Bueno, tú eres mi conejillo de indios, ¿bueno? Ay. Extraño está ocurriendo. Nos llamamos una hora, llamo en las nalgas. Eso parece. Pero no tengo ni idea de qué. Yo tampoco. Aún. ¿Conoce a la persona que diseñó Metal Gear? ¿Al doctor Emerick, dice? Sí, sigue con. Además, no se queja Raquel, que también se la hice. Debe estar en el laboratorio de investigación, en el sótano del segundo piso del almacén de cabezas nucleares al norte. ¿El sótano del segundo piso? Sí, ahí está el laboratorio. Mi mamá de Angie. Creo que le están es obligando grosera, a trabajar en el programa muchachos de lanzamiento nuclear. O sea que le necesita vivo hasta que acabe su labor. ¿Cómo sabes tú entonces, eso, Isaac? Alejo dice, básicamente, si no entras, no participas, ¿no? Tengo que preguntarle cómo destruirme. ¿A dónde? Imagino una apuesta que estaban así. Bueno, sí. Dani dice, se le va a borrar las nachas. ¿Cuál es la mejor ruta para no bueno, tengo. A todos. Ahora que ustedes pueden estar acostaditos viendo el directo en el móvil. Yo tengo que estar sentado. Aunque estoy en mi cuarto, o sea, estamos en el cuarto, pero igual un poco incómodo, pero ahí vamos. Dice José, ¿qué? ¿30 horas, familia Plisken? Me tienen que donar por ahí $1,000,000 para estar 30 horas. Si alguien me dona 30, si alguien me dona $1,000,000, de una. No sé qué diablos ocurrió. No pude apretar el gatillo inmediatamente. Hago un directo de una hora y lo repito 30 veces. Este juego me gusta muchísimo, este juego hay que ponerle mucho cuidado. Vainas ya me lo sé. Para el día en que viese realmente acción. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Quiere abandonar? No puedo. No puedo permitirme abandonar. Mire, Meryl. Todo el mundo siente náusea la primera vez que nace. Ah, tan chistoso. Aquí en el OBS tiene el cuánto llevamos de directo. ¿Dónde dice? Acá. 46 minutos 36. Yo había calculado más o menos. Ah, qué audio tan pecueco. Ay, bueno, ya. Vamos a llegar por allá a la hora con el juego. Y cambiar. Y cambio, sí, porque no, me estresa.
Bueno, dice, si le donan 30 millones de bolívares y un ataúd, se anima. Ya hablaremos de eso. No, eso no vale ni siquiera. ¿Cómo será devaluado? Que ni siquiera llega al peso colombiano. A un peso. O sea, una vez estaba comentando uno de los venezolanos que vivía aquí en Colombia que un sueldo mínimo son 23 mil pesos colombianos, ¿no? Es un sueldo, o sea, 23 mil pesos colombianos allá es un sueldo mínimo, que son como 600 mil bolívares, más o menos. Algo así. Más o menos. Dice Alejo, yo tengo un sillón que se estira y vibra. Todo por comodidad al jugar. Dani dice, Kale, tú deny. Cuando abra la puerta de carga, hola, bro. Contactaré con usted. Le dice, no sé quién. Bueno, Iñaki, tú que eres el pro en computación, o Dani, cualquiera de los dos, o bueno, el que sepa. Los emuladores, ¿qué le puedo arreglar para que el audio se mejore? Porque yo veo que la imagen está bien, o sea, la ISO está andando bien. Yo creo que más bien, más que el emulador, yo creo que es el PC, el procesador del PC no me está procesando bien el audio. Aquí tengo que esperar a que la vieja pelota esta me abra la puerta. Dice José, ay, tan lindo tú. Si quieres le dono el doble, Snake, pero luego me lo regresa. Ah, no, paila, yo ya no respondo por plata o nada, olvídense. Isaac dice, jefe Snake, no puse a cargar mi cel, tengo 44%. Pues velo o pon a cargar, ¿no tienes una tableta? Isaac. Un enchufe cerca a donde estás. Dani dice, le iré a preguntar Iñaki. Gracias, Dani. José dice, sí, tenemos a esta vieja otra vez a ver qué dice. Ya me está dando sueño. Ay, José, ok, no. Hijo de madre. Isaac dice, estará Mini Prisken, mami Angie. ¿Está donde mis suegros? No está acá con nosotros. No está aquí con nosotros. Pero debe estar sí, viendo el directo. Debe estar escuchando. Yo creo que en unos 5 minutos ya no va a estar con nosotros. Es no, decir, escuchando el directo, ¿no? Allá hay toque de queda. Allá apagan todo. ¡Fuera luces! Y apagan internet, apagan todo, entonces. Sí, porque sí, ¿no? No, mi suegro es muy estricto con eso. Snake, le he abierto la puerta de carga. Gracias. ¿Dónde está usted? ¿Dónde puedo ver? Ya empezó Lola a ladrar por allá. Voy disfrazada con este uniforme enemigo. Ven. No está mi hija, pero están mis perros. Haciendo bulla. ¿Qué me está diciendo? No, nada. Y ladras hacia la puerta del cuarto de la niña. Es como una cámara estanca. Está equipada con sensores infrarrojos. Cuidado. ¿Qué le digo? Porque mira rayado. Expulsa gas. Gas. Ya vengo, bien, chicos. Nos veremos en el almacén de cabezas nucleares. Espere. ¿Qué pasó? Antes de que ibas a ir por la chica. Cambié de opinión. No se descuide. Buenas cosas por se pegó en un pie. Lo siento, pero solo así descubriré si estoy hecha para ser un verdadero soldado. Tengo que ponerme a prueba. Esos tipos son... Está bien, lo pondré a cargar. Estaremos igual, jefe. Estaremos igual, jefe. Dice Isaac, que se puede mejorar el audio, pero necesita más potencia del PC. Sí, es que está la vaina. Bueno, vamos a... Parece mal. Vamos a ver si no faileo acá. Sí, ya sé que hay gases, a ver. Yo soy gallina para jugar esta vaina, así que lo juego como siempre lo he jugado. ¡No, güey! Maldita pata. Ya me mataron. La punta del zapato me delató. Ya muérase porque qué. Primer fail, muchachos. Después de este juego, ¿cuál viene? Crash el CTR, el de carritos. No el Bandicoot normal, sino el CTR. El de Play 1. Acabándonos las pocas largas que nos queda. Ay,
¿Para qué ando, muchachos? Yo soy veterano jugando esta vaina y tengo todavía Fels. Listo, chicos, ya volví. Ah, bueno, Isaac. Dani dice, yo sé que podemos... necesitamos ya. Sí, necesita más potencia el PC. Era puyo pasar. Sí, sí, Isaac. Acabando las pocas nalgas que nos quedan. Alejo dice, después del juego... Ah, bueno, ya dijiste que juego de alegría. Dice, cuando lo mataron. Snake, Snake, Snake. Sí, yo también lo molesto mucho con eso. José dice, hijo de su madre. Qué grosera Angie, yo nunca la conocí con ese vocabulario. ¿Yo qué dije? Yo dije una grosería ahorita. Snake, ten cuidado. No, hijo de pucha. Yo se pego en una pata porque contra una tabla. ¿Quién eres? Llámame Garganta Profunda. No, Isaac. ¿Garganta Profunda? ¿El tipo del escándalo Watergate? Olvídate de eso ahora. No usas transmisión a ráfagas. Cristian dice, no creo que venga. Mira, hasta luego de las 11. De posición, preparándote una emboscada. Isaac dice... Ah, creo que porque hay evento, ¿no? Yo, no, Alejita. Ah, ya. Yo diría que quienes no estén presentes, hay que darles ban. Sí, Isaac. Hay que darles tabla. Banea a Aleja. ¿Qué tal? Ya regreso, no me extrañen. Tranquila, Raquelita. Tú, tranquila. Ok, no. Sí, está molestando el PC. Ya me di cuenta que en algunos sonidos se pega. A ver, ¿cómo me va con el tanque? El tanque siempre me pega unas 2-3 matadas. Vulcan Raven. Ese brinco en este juego es muy bacano. En el de Snake Twins o Twins Snakes, como se llama, el de GameCube, no da ese brinco. Que el man está pillado contra la puerta del hangar. Está el culebro allá. Las granadas. Vamos a ver, porque es que este berraco siempre me pega el primer balazo. Sí. Si logro llegar hasta él, bien. Porque me quedaré dormido. Z. Ah, carajo. Parece, parece, parece. ¿Qué tiene eso? No me implica nada. Ah, pues hombre. Dice, la neta sí implica algo, Cristian. El moderador lo tiene porque así no te pueden ignorar. Alejo dice: dejé el perro en no, mi cuarto, o sea, ya no. Para que me mantuviera despierto. Y se durmiera al lado mío. Me ayudó mucho. Ay, ay, que aquí me va a demorar un buen rato. Ay, José, ¿qué le hiciste a la suegra? Dice a la verga, mi suegra vino con un mal carácter. Ay, dice, ya sé, güey. Ya sé, güey. Parece rápido. Sol.
El tío lo entiende. Solo el tío lo entiende. Solo el tío entiende el juego. José dice... El que se quede hasta el final, hagan lomo. Y que tal que todos se queden hasta el final. Pues sí, deberíamos de premiarlos, ¿no? Nah, me quebro. A intentarlo la última vez, ya porque ya falta poquito para completar la hora. Vamos a recoger las minas. Vamos a ignorar la llamada de este tipo. Ponemos... Ah, no tengo... Sí, dice Alejo. Seremos la primera comunidad de mods. Chuta. Ya diciendo esos premios y sin pila. Ay, Isaac. Ración. Pon a cargarlo. Granadas. Ah, pero ¿por qué me clava la primera? Tis dice, ponlo a cargar. Desde la tarde te dije. José dice, hacerles unas preguntas para ganarse el moderador, Angie. ¿Cómo le parece? Pero, a ver, estoy lejos del tanque, ¿por qué me coge? Pinche José, te mamas, dice Chris. Isaac dice, sí, pero se me pasó. ¡No! Dice, una sobre el canal. Pero, ¿por qué carajos? Parece menso. Y gran... Ay, Dios mío. No, me quedé en el tanque, pues. Iñaki me va a matar. Por fin se la clavé. Pero no tengo vida. Sí, toqué otra de las... ¿No se la comió? ¿No se carga rápido tu celular? ¿O es? Ah, tiene huevo. Pero bueno, hasta acá. La próxima seguimos con el tanque. Ya me estresé. Más que todo es por el audio. Bueno, vamos a darle continuar. Grabamos y... Vamos a pasar entonces al CTR. Toca así de a poquitico porque tengo que hacer hartos jueguitos. Ay, Isaac. Maybe. Pero ponlo a cargar un ratico. Sí, ponlo a cargar un ratico. Estoy fuera de condición jugando este Metal Gear. Hace tiempo no juego el Metal Gear 1. Creo que no sirve ese comando, dice José. Solo porque veas un objeto no significa que tengas que cogerlo. No lo tenemos. Si realmente no lo necesitas. No lo tengo, no lo activé. Quizás no valga la pena. Bueno, parcerísimos y ellas del chat, voy a hacer una cosa porque como este
juego lo voy a subir a YouTube, me toca detener el directo y volverlo a reanudar. ¿Listo? Como para que quede el video por aparte, para poderlo editar más fácil después. Bueno, porque me tengo que quitar la música del principio. Entonces no se me van a ir, voy a detener el directo un momentico y vuelvo a lo inicio. Bueno, así que muchas gracias por haber estado en el primer directo. Y como siempre decimos, si tienen televisor, ahí se ven. Chao, muchachos. Chao. Ya venimos. Nos quedamos en el chat. Sí, en el chat, por favor. Chao, chao.